Bueno, hasta el momento, el día lunes, tuvimos pues lo que fue la instalación y palabras del señor alcalde municipal, el doctor Jaime Andrés Cañas. Él vino e instaló las sesiones ordinarias respectivas al mes de agosto. Igualmente el día martes, el día de ayer, sí tuvimos al secretario de Hacienda y Crédito Público, el doctor Javier Osorio. La sesión de ayer fue una sesión muy amena, muy, muy completa, la información que nos trajo el secretario, los corporados quedaron muy satisfechos con la sesión del día de ayer, han implementado muy buenas estrategias para el cobro de impuestos para la comunidad, para cumplir, no digamos totalmente el plan de desarrollo, pero sí se ha visto el avance con referente al cobro de impuestos porque han implementado unas estrategias muy amenas para ir recaudando pues lo que es impuesto para poder que el municipio suba de categoría. Los habitantes de Puerto Berrío pueden ser partícipes de cada sesión e intervenir mediante los parámetros estipulados por el mismo consejo. Es muy importante que la comunidad, si no pueden asistir aquí a la sesión, a la corporación, RTP está televisando en vivo y en directo a partir de las 5 de la tarde las sesiones, pueden verlas desde sus casas, si tienen alguna inquietud de sus viviendas pueden comunicarse al teléfono de la corporación y hacerlas para que nosotros se las hagamos acá a los secretarios o a los mismos concejales. Los concejales se deben a la comunidad, le pueden hacer las preguntas por los celulares y los concejales realizárselas a los secretarios. Laureano Velilla, concejal y líder porteño, resaltó el trabajo realizado por el secretario de Hacienda, quien estuvo como invitado rindiendo informe en la sesión del martes 2 de agosto. La Secretaría de Hacienda viene haciendo un trabajo muy bueno en relación a esos recaudos y a todos los mecanismos que está utilizando, que toca complementarlos para poder cumplir con la meta que tenemos nosotros como concejales, brindarle al alcalde todo el respaldo y el apoyo en esa materia, porque queremos que Puerto Berrío vuelva a tener la importancia en la categorización como es, que vuelva a obtener su cuarta categoría. Aspiramos que este año nos vaya bien para ver si el año 2017 Puerto Berrío al menos ya es de quinta, y eso sería una buena señal de una buena administración en esos aspectos. La funcionaria invitó a programarse a la sesión del 3 de agosto, que tendrá como invitado al director del FOBISRU. Hoy tenemos invitado para el Fondo de Vivienda, Interés Social y Reforma Urbana, FOBIRU, con el ingeniero Robinson Cali a las 5 de la tarde, si Dios permite. Igualmente, para el día de mañana tenemos al secretario general y de gobierno, el doctor Julián Ramiro Arboleda Maya, igualmente también a las 5 de la tarde. Estas sesiones son de puertas abiertas para toda la comunidad que desee participar. Se pueden venir a inscribir a la secretaría con media o una hora de anticipación y hacer sus preguntas a estos secretarios.